Hola mis amigos, muy buen día con ustedes Néstor Yayan. Este es el resumen de la etapa número 6 de la Vuelta a Costa Rica 2022. Antes les había quedado viendo la clasificación de la etapa de ayer, entonces fue ganada por Daniel Bonilla, 2 horas 52 minutos 4 segundos, segundo lugar pasó Marco Tulio Suesca con el mismo tiempo, tercero Kevin Rivera, 32 segundos, cuarto Gabriel Rojas con los mismos 32 segundos, quinto Sergio Arias 50 segundos, sexto Franklin Archibald 1.56, séptimo Carlos Gutiérrez 2.21, octavo Joseph Chavarría 2.42, noveno Brian Salas 5.20 y décimo Paul Betancourt con 5.20 también. Ahí les quedan las 20 primeras posiciones. Y la clasificación general entonces antes de la etapa de hoy. Daniel Bonilla era el nuevo líder con 15 horas 56 minutos 12 segundos. Segundo lugar Marco Tulio Suesca, igual tiempo. Tercero Gabriel Rojas 1.36. Cuarto Franklin Archibald 1.56. Quinto Carlos Gutiérrez 2.21. Sexto Joseph Chavarría 2.42. Séptimo Sergio Arias 5.14. Octavo Radisson Lorenzo 5.38, noveno Kevin Rivera 5.50 y décimo Brian Salas 10.52. Y el perfil de la etapa 6, un recorrido entre La Unión y Pérez Celedón con 121 kilómetros y 3 puertos de monte. Se daba inicio a la etapa 6 con unos primeros kilómetros tranquilos, con un lote compacto, pero saltaban dos hombres buscando posicionarse en las metas volantes, en la meta volante, la única del día. Ellos eran, había un hombre del Banco Guayaquil, uno de ellos era Robinson Chalaput, ya eran dos hombres en fuga, cuatro hombres persiguiendo. Este era un terreno de ascenso. Jason Huertas, líder de las metas volantes, no iba entre los de punta, así que perdía algunos puntos. Sin embargo, se convertía en el líder de esa clasificación. Los dos de fuga eran Chalaput y Sebastián Moya. Se iban en busca de la meta volante. Chalaput se ponía adelante y Moya no lo atacaba. Robinson Chalaput pasaba primero en la meta volante. Segundo pasaba Moya sin ningún problema. Chalaput y compañía ya estaban sacando 50 segundos al grupo que perseguía. Daniel Bonilla, el líder, se mantenía por ahora tranquilo en el lote principal. Se mantenía Chalaput y Moya en punta, con Chalaput siempre tirando sin recibir ningún relevo de su compañero de fuga. Chalaput pasaba primero en el primer puerto de montaña de segunda categoría. Segundo lugar pasaba Moya. Lo mismo pasaba en el siguiente puerto de segunda categoría. Los de la persecución eran 10 hombres a 2 minutos con 10 segundos de diferencia. Se rompía el lote en varios pedazos, mientras Moya y Chalaput seguían adelante y 5 ciclistas perseguían atrás otros 7 hombres. Los dos de fuga ya le sacaban más de 6 minutos al lote del líder, mientras los del segundo grupo iban a 4 minutos de los punteros. Los ciclistas se dirigían al Cerro de la Muerte de primera categoría. La diferencia del dueto de punta con el lote de líder era 9 minutos, mientras atrás atacaba a Suesca, soltaba a Daniel Bonilla, convirtiéndose en el momento en el líder virtual. Daniel Bonilla se estaba quedando y Marco Tulio Suesca se estaba aprovechando de esta debilidad para sacar más ventaja. Pasaban el puerto de montaña en Cerro de la Muerte. Chalaput pasaba nuevamente primero, segundo Moya, tercero pasaba Kenny Nielsen, el holandés, a más de 5 minutos de diferencia. Suesca conectaba con Montenegro y Guamá y le sacaban 35 segundos a Bonilla. Pasaban el Cerro de la Muerte sacándole más de 2 minutos a Bonilla, que le estaba pasando bastante mal. Se producían varios cortes en el descenso del Cerro de la Muerte. Seguían adelante Chalaput y Moya, que se ilusionaban con el triunfo de etapa. A estas alturas ya Chalaput se había convertido en el rey de la montaña.
Llegaban a meta Chalaput y Moya, y era Moya del Colono Bike Station el que ganaba la etapa, aunque se había podido hablar de un acuerdo que habían hecho por el camino para que Chalaput se ganara los puertos de montaña y Moya se ganara la etapa, aunque se vio que Moya sprintó al final. Atrás se venía Suesca buscando sacarle más tiempo a Bonilla. Pasaba Suesca y empezaba a correr el cronómetro para ver cuánto tiempo le sacaría a Bonilla, el líder inicial. Bonilla pasaba más de 4 minutos de Suesca, así que Suesca se convertiría en el nuevo líder de la clasificación general. Gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima.